Te invitamos a prestar atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante una eventual emergencia, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal encargado de seguridad. En caso de evacuación, ayuda a personas con movilidad reducida. Identifica las salidas de emergencia más cercanas y abandona el recinto por las salidas debidamente señalizadas. No corras ni obstaculices el tránsito. No uses los ascensores. Si es necesario bajar por las escaleras de emergencia, utiliza los pasamanos. Finalmente, permanece en la zona de seguridad indicada. La Asociación Chilena de Seguridad te agradece tu atención. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecemos, por favor, mantener en silencio sus teléfonos celulares durante el transcurso de la ceremonia. La Universidad Autónoma de Chile les da a ustedes la bienvenida a esta solemne ceremonia de titulación de sus estudiantes de la carrera de enfermería pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud. Saludamos a quienes hoy nos distinguen con su presencia, al vicerrector de sede Santiago, señor Francisco Baguetti Díaz, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Luis Castillo Fuensalida, a la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, señora Pamela Maureira Leiva, a la directora de carrera, doctora María Angélica Vázquez Oces, a los secretarios de estudios, equipos de gestión, señores directivos, investigadores, padres, apoderados, familiares y a todos quienes nos acompañan por nuestra señal vía streaming. Durante 33 años hemos formado más de 33.000 titulados y graduados que se distinguen por sus sólidas competencias disciplinares, su compromiso con el desarrollo de las regiones y el país y un fuerte sentido de la ética. Forman parte de nuestro claustro académico destacados docentes de reconocida formación doctoral y de magíster en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras, que en muchos casos desarrollan además líneas de investigación propia. A medida que avanzamos en la instalación de capacidades de investigación, comenzamos un desarrollo natural y articulado de programas de doctorado, magíster, especialidades médicas y odontológicas de gestión propia y en colaboración con prestigiosas universidades extranjeras. Hoy somos una de las instituciones de educación superior más importantes y de mayor consolidación, con un irrenunciable compromiso con el mejoramiento permanente de sus indicadores en función de criterios de calidad nacional e internacional. Hacen ingreso al auditorio los estudiantes de la carrera de enfermería encabezados por su directora de carrera, doctora María Angélica Vázquez.
Iniciamos esta solemne ceremonia entonando nuestro himno nacional. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Para entregar el saludo de la universidad, dejo con ustedes un video con las palabras del rector de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Teodoro Rivera Neumann. Es un día muy especial. Muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile están recibiendo sus títulos acompañados de sus seres queridos, después de un largo sacrificio, después de hacer muchos esfuerzos para llegar a la meta. Para la universidad también es este un momento de mucho agrado y felicidad. Hemos logrado que más estudiantes hoy día se transformen en profesionales. Y hemos buscado que los mismos no solamente tengan los conocimientos necesarios de la profesión que invisten, sino también de tratar de hacer de ellos buenas personas. Chile necesita no solamente personas más competentes, necesita también personas que sensibilicen más con el sentir del otro. Todos podemos hacer un mejor país. La Universidad Autónoma de Chile es para ustedes el alma mater. Y esperamos que esta universidad les brinde a ustedes a futuro más posibilidades de capacitación, más posibilidades de estudio, en definitiva, que los acompañe en vuestro crecimiento intelectual y personal. Muchas felicidades a todos ustedes. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Autónoma de Chile. A continuación, dejo con ustedes al vicerrector de Sede Santiago, señor Francisco Baguetti Díaz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con especial atención, sin lugar a duda, a los directivos de la Universidad Autónoma de Chile, ya nombrados por el maestro de ceremonia. También saludo a las familias que hoy día acompañan a las personas que en un momento más nuestros estudiantes van a recibir sus títulos y, por supuesto, a ustedes, el principal sujeto o actor en esta importante ceremonia.
pero pienso que cada uno de ustedes eligió a dos personas que los acompañaran hoy día, a dos personas que deben de haber sido muy importantes en su formación profesional y por eso quisieron que hoy día estuvieran acá con ustedes. Por eso les voy a pedir que se pongan de pie, que miren a las personas que ustedes invitaron y ustedes los aplaudan en agradecimiento por lo que han hecho por ustedes. Sin lugar a dudas, hoy día es un gran atardecer para ustedes. Hoy día, 14 de noviembre, no se les va a olvidar. Va a quedar grabado en cada uno de vuestros corazones como el día, ¿no es cierto?, que recibieron su título profesional. Esta tarde, este atardecer, ¿no es cierto?, vemos la presencia de la fundadora de su carrera, el retrato de Florence Nightingale, vemos, ¿no es cierto?, la lámpara, vemos la vela. ¿Por qué? Porque estoy convencido que esa luz que ella transportaba en esa lámpara está presente en cada uno de ustedes. Esa luz ustedes la llevan en su corazón, esa luz ustedes la llevan en su desenvolvimiento como profesionales. Esa luz, ¿no es cierto?, a ustedes los va guiando. Ya no es a lo mejor la oscuridad de esos pasillos de aquellos hospitales militares donde ella en la guerra de Crimea visitaba, cuando ya se había ido todo el resto del personal, visitaba a los enfermos con esta lamparita. Ya no son esa oscuridad de esos pasillos, pero sí está la oscuridad del paciente. Está la oscuridad de esa familia que sí los necesita a ustedes y que ustedes contienen día a día. Está esa luz, ¿no es cierto?, en la que ustedes le transmiten a ellos en esa oscuridad que es el sufrimiento de la persona, el sufrimiento del paciente, el sufrimiento de la familia. ¿Cuántas veces ese paciente fallece? Y también hay que contener a la familia. También ustedes en el momento de la muerte, también ustedes están en el momento del consuelo. Y ahí llevan su luz. Esa luz que Florence Nightingale les dejó plasmado, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y que fue la fundadora de vuestra carrera, que fue la que primero realizó, ¿no es cierto?, la idea de que existiera la carrera profesionalmente. Eso fue lo que ella hizo. Lo inició en Inglaterra, pero ella era de Florencia. Ella tuvo mucho rechazo de su familia que era muy acomodada, no quería que ella se dedicara a este gran servicio que es con la comunidad. Y luego, ¿no es cierto?, fue llamada por el Reino Unido en la guerra de Crimea contra el Imperio Ruso, que estaban los Romanov en el Imperio Ruso. Recordemos que hasta la Primera Guerra Mundial casi todos los países de Europa eran monarquías. Y entonces en esa guerra se le pidió su cooperación. Y ella fue la que logró bajar el índice de mortalidad de los enfermos de guerra, de los que habían sido heridos de guerra, logró bajar ese índice. Y lo logró bajar, fíjense, de un 43% a un 2% de mortalidad. Ese fue un gran mérito de ella. Por eso recibió la orden de la Reina Victoria, en fin. Incluso hay textos que dicen que ella era inglesa, pero efectivamente, al parecer, era de Florencia, otro era un ducado. Bueno, yo lo que quiero pensar es que ustedes tienen esa inspiración. Y yo sé que la tienen. La tienen porque tienen las competencias profesionales que les entregaron este selecto número de profesores que ustedes tuvieron y que aquí están un grupo representándolo. Ese grupo de profesores que lidera la doctora Vázquez, ¿no es cierto? Ese grupo de profesores entregó lo mejor de ellos para ustedes fueran excelentes profesionales, pero además les entregó grandes principios éticos y una gran formación en materia de responsabilidad social. Por eso ustedes son grandes enfermeras y enfermeros. Enfermeras y enfermeros que han nacido en nuestra Universidad Autónoma de Chile, que es su alma mater.
Ya Florence Nightingale dedicaba tiempo a la especialización. Ella estudió matemáticas, estudió estadística porque vio lo importante que era. Porque la enfermería no se agota en el cuidado. Muy por el contrario, tiene otras áreas, la gestión hospitalaria, la administración, son estupendas gestores y gestoras las enfermeras y enfermeros. Las enfermeras y enfermeros son grandes coordinadores de todos los profesionales de la salud, por eso digo que son un gran puente. Las enfermeras y enfermeros, ¿no es cierto?, realizan una gran labor no solo en hospitales, también en la salud comunitaria. En todos los lugares están las enfermeras y enfermeros. Y en este caso van a estar selectas enfermeras y enfermeros de la Universidad Autónoma de Chile, que es vuestra alma mater, como les decía el rector. Que ese Duking Altum esté siempre grabado en ustedes. Ese Duking Altum que está sobre nuestro escudo, que preside este auditorio, esté siempre marcándolo. Porque eso significa que ustedes quieren ir a lo más alto, que quieren lograr más, que se van a especializar, que así como su fundadora estudió estadística y matemática, ustedes van a ir viendo todas las tecnologías que se necesitan en esta sociedad en la que estamos, en esta tercera revolución industrial en la que vivimos. Y ustedes entonces van a tener mucho que hacer ahí, mucha especialización. Y las puertas de la universidad van a estar siempre abiertas para ustedes. Hoy día cuando salgan de acá, de Pedro Valdivia 425, esa puerta no se va a cerrar. Muy por el contrario, las puertas van a estar abiertas igual que nuestros brazos, para recibirlos siempre, para recibir las consultas, los cursos de especialización, todas las motivaciones que va a ser alumni, ¿no es cierto?, el grupo de alumni, que es el grupo de exalumnos de nuestra universidad. Ustedes hoy están cumpliendo una meta muy importante, la meta que es el pregrado. Quedan muchas más metas que cumplir. Por eso solo me queda restar esta tarde, desearles que sean excelentes. Ustedes son agentes del bienestar. Los sistemas sanitarios responden en un eje principal por las enfermeras y enfermeros. Por lo tanto, solo me queda decirles que sean grandes profesionales, que cumplan todos sus sueños, que sean muy exitosos, pero por sobre todas las cosas, que sean profesionales de la Universidad Autónoma de Chile felices. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector de Sede Santiago. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Luis Castillo Fuensalida. Muy buenas tardes, estimados familias, padres, parejas, esposos, esposas, enfermeros, enfermeras, colegas, profesores. Creo que lo que se está transmitiendo hoy día en esta titulación conlleva dos elementos centrales que, a mi juicio, en la práctica clínica habitual de ustedes, deben ser preservados a ultranza. Durante los años precedentes, muchas de ustedes y usted han trabajado en muchos centros, hospitales, seremías, formando parte de los equipos que lucharon contra la pandemia del COVID. Durante estos años, aún sin titularse, se incorporaron al manejo de ello en diferentes partes de la región metropolitana y en el país. Sé de alguna de ustedes que se desempeñaron en algunos aspectos de la seremía y en algunos lugares de la región metropolitana. Esto que motivó durante este periodo de tiempo a realizar y a acompañar a los equipos de salud, a las pacientes, a los usuarios y la conexión que tuvieron con la familia es lo que deben preservar a ultranza, que es la empatía, la cercanía y ver en el sujeto ajeno algo como si fuera el alma propia. El segundo aspecto es que hoy día termina en una etapa, que es la etapa de pregrado. Se consolida esto con la entrega de un título, pero comienza otra,
que es de mayor responsabilidad, que es la consecución de mayores conocimientos y de mantención de conocimiento con educación continua y perfeccionamiento. Es probable que lo que estudiemos hoy día ya esté obsoleto mañana. Por lo tanto, entran a un sistema de estudio permanente. Aquellos que creían que con la titulación se acababa el estudio, debo decirles que recién comienza el estudio, que yo llamo estudio con responsabilidad individual, donde los frutos de ese estudio los va a tener como consecuencias positivas y negativas los usuarios y la familia. El tercer punto que también quiero transmitirle es que la enfermería moderna se ha incorporado a diferentes aspectos y en diferentes lugares a diferentes campos laborales. Va desde la mera atención individual en un consultorio, en un área ambulatoria, establecimientos abiertos, hasta la incorporación de enfermeras gestoras en área de gestión, de administración, de los cuidados paliativos y de los cuidados del bien morir en muchas partes del mundo. Van a ser ustedes partícipes también de la ejecución de leyes nuevas, la ley de cuidados paliativos no oncológicos, que hoy día se ha incorporado, que está básicamente dominada, conducida por ese equipo de enfermería, psicólogos, entre otras cosas. Son ustedes y van a ser ustedes los responsables de llevar a cabo la ejecución de dicha ley. Quiero además transmitirle que de parte de la universidad van a tener las puertas abiertas para seguir sus estudios, para seguir perfeccionándose, para lograr una especialidad, lograr un magíster, un diplomado, lograr desarrollar un tema conceptual que les permita mejor desempeño donde estén. Queridas enfermeros y enfermeras, se incorporan a un gran sistema de salud, no solamente pensando en el cuidar y en el curar. Yo creo que muchos de ustedes deben ser agentes de cambio en los elementos preventivos y en el cuidado de lo más esencial de la persona humana, que es el espíritu, el alma, para poder hacer bien las cosas que sus profesoras le han logrado enseñar y espero transmitir diariamente a sus respectivos familias, usuarios, pacientes, etc. Quiero felicitar a los padres, a las parejas, a los pololos, a los hijos, que sé que los estudios hay que restarle tiempo a alguien y sé también del esfuerzo que sus padres han hecho para que ustedes terminen sus estudios. Para ellos, mis felicitaciones y agradecimiento por depositar la confianza en la universidad y en el grupo de profesores que termina aquí un ciclo. A ustedes les deseo el mayor de los éxitos. Donde estén, van a tener la universidad detrás y quiero la incorporen en el ventrículo izquierdo para lo que estimen conveniente. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Corresponde en este momento la entrega de diplomas de título de la carrera de enfermería a manos de su directora, doctora María Angélica Vázquez, a quien invitamos a este escenario. E invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario, por favor, en la medida que vayan siendo nombrados, a Darlin Asensio, Marcelo Acevedo, Constanza Aguirre, Marcelo Albornoz, María Ignacia Alvial, Karen Araneda, Francisca Aránguiz, Javiera Aravena, Tatiana Astudillo, Fernanda Barra, Deyanira Barría y María Gabriela Berríos. Invitamos al escenario a recibir su título profesional
a Darlene Belén Asensio Palma. Marcelo Alexis Acevedo Román. Constanza Alín Aguirre Orellana. Marcelo Iván Albornoz Flores. María Ignacia Alvial Casas Cordero. Karen Valentina Araneda Guzmán. Francisca Javiera Aránguiz Ponce. Javiera Ignacia Aravena Aldana. Tatiana Paola Astudillo Tillería. Fernanda Araceli Barra Salazar. Deyanira Carla Fernanda Barría Aguirre. Y María Gabriela Berríos Díaz. Invitamos a hacer una fila al costado de este escenario en la medida que vayan siendo nombrados a Daniela Canales, Catherine Cancino, Marcelo Cárdenas, Andrea Carrasco, Gloria Carreño, Noemí Casanova, Macarena Castro, Carla Celis, Nicole Contreras, María José Córdoba y Francisco Cortés. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Daniela Dina Canales Cuadra. Catherine Anaís Cancino Carvajal. Marcelo Iván Cárdenas Olivera.
Andrea Carolina Carrasco Troncoso. Gloria Andrea Carreño Muñoz. Noemí Andrea Casanova Palacios. Macarena Paz Castro Luna. Carla Denise Celis Garay. Nicole Constanza Contreras Sangüesa. María José Córdoba Sea. Y Francisco Javier Cortés Espinosa. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Isamar Cuevas, Claudia Díaz, Javiera Flores, Juan Alonso Flores, Camila Gajardo, Francisca García, Rachel García, Claudia García, María Sara García, Florencia Jenari, María Victoria González y Norma González. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Isamar Nayadet Cuevas Arroyo. Claudia Catalina Díaz Salgado. Javiera Alejandra Flores Barros. Juan Alonso Flores Ríos. Camila Francisca Gajardo Álvarez. Francisca Javiera García Abdo. Rachel Belén García Araya.
Claudia Alejandra García Rivera. María Sara García Sandoval. Florencia Jesús Genari Figuera. María Victoria González Paz Palma. Y Norma Paz González Correa. Invitamos a hacer una fila al costado de este escenario en la medida que van siendo llamados a Francisco Javier González, Débora Hardy, Valentina Ampuero, María Carolina Enríquez, Felipe Enríquez, Camila Inostroza, Karen Jiménez, Vladimir Labé, Soledad Lara, Ana Alejandra López y Daniela Javiera López. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Francisco Javier González Ferrada. Débora Solange Hardy Escobar. Valentina Constanza Ampuero Enríquez. María Carolina Enríquez Pino. Felipe Jesús Enríquez Prado. Camila Yael Inostroza Bravo. Karen Alejandra Jiménez Cerda. Vladimir Marcelo Lave Guajardo. Soledad Angélica Lara Álvarez. Ana Alejandra López Osorio.
y Daniela Javiera López Pérez. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Carla Maldonado, Macarena Mardones, Paloma Márquez, Romina Martínez, Macarena Mella, Claudia Mondaca, Vania Moraga, Macarena Morales, Tatiana Morales, María Ignacia Morales, Cecilia Muñoz y Javiera Navarro. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Carla Fernanda Maldonado Canales. Macarena Paz Mardones Araya. Paloma Amaranta Márquez Silva. Romina Belén Martínez Ortiz. Macarena Soledad Mella Godoy. Claudia Nicole Mondaca Mora. Vania Denise Moraga Parra. Macarena Paz Morales Bustamante. Tatiana Belén Morales Miguel. María Ignacia Morales Navarrete. Cecilia Juliet Muñoz Pillería. Javiera Camila Navarro Bizama. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Michelle Olivares, Paula Olmedo, Gabriela Parra, Diego Pastrián, Débora Peña, Constanza Peralta, Constanza Pérez,
Belén Pérez, Catalina Pino, Valentina Pradenas y Constanza Quesada. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Michelle Ignacia Olivares Ledesma. Paula Sofía Olmedo Gómez. Gabriela Isadora Parra Vivanco. Diego Hernán Pastrián Vicencio. Débora Nayaret Peña Calderón. Constanza Verónica Peralta Menares. Constanza Mariel Pérez Rojas. Belén Jesús Pérez Rosales. Catalina Fernanda Pino Veloso. Valentina Paz Pradenas Acuña. Y Constanza María Quesada Peña. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Joxan Ramírez, Camila Ramos, Solange Reyes, Byron Rifo, Rachel Rodríguez, Vanessa Rojas, Catherine Romero, María Paz Rosas, Catherine Ruiz, Javiera Santis, Yasna Serrano y María Francisca Sotelo. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Joxan Gloria Ramírez Gómez. Camila Constanza Ramos López. Solange Estela Reyes Espinosa.
Byron Feliciano Rifo Rivera. Rachel Dominique Rodríguez Silva. Vanessa Andrea Rojas Mata. Catherine Caroline Romero Saldivia. María Paz Rosas Ibáñez. Catherine Andrea Ruiz Rojas. Javiera Alejandra Santis Aguilar. Yasna Belén Serrano Chamorro. Y María Francisca Sotelo Correa. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Marian Soto, Constanza Soto, Edith Soto, Sebastián Tapia, Camila Toledo, Catalina Toledo, Denis Toledo, Camila Toro, Bernardita Urrutia, Karin Valdés y María Catalina Valenzuela. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Marian Carolina Soto Cornejo. Constanza Beatriz Soto Cortés. Edith Solange Soto Sepúlveda. Sebastián Ignacio Tapia Garrido. Camila Daniela Toledo Huerta. Catalina Paz Toledo Moya. D.
Denise Alejandra Toledo Palma. Camila Fernanda Toro Sepúlveda. Bernardita Angélica Urrutia Toledo. Karin Valeria Valdés Jabre. Y María Catalina Valenzuela Garrido. Invitamos a ponerse de pie para hacer una fila al costado de este escenario a Javiera Vallejos, María José Vázquez, Brenda Venegas, Francisca Villanueva, Joan Manuel Yáñez, Cristina Zamorano y Vanessa Zapata. Invitamos al escenario a recibir su título profesional a Javiera Francisca Vallejos Torres. María José Vázquez Navarrete. Brenda Manuela Venegas Venegas. Francisca Denise Villanueva León. Joan Manuel Yáñez Ayala. Cristina Andrea Zamorano Solís. Y Vanessa Araceli Zapata Guardia. Han recibido sus diplomas de título las nuevas enfermeras y enfermeros formados por la Universidad Autónoma de Chile. Felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes. A continuación, reconoceremos a un estudiante de la facultad mediante la entrega de la medalla Espíritu UA, que independiente de su rendimiento académico, representó los valores institucionales durante todo su proceso de formación profesional. Hace entrega de este importante reconocimiento el vicerrector de Sede Santiago, señor Francisco Baguetti Díaz.
Invitamos al escenario a recibir esta distinción a María García Sandoval. Agradecemos la participación del vicerrector de Sede Santiago. A continuación, quiero dejar con ustedes al ya enfermero Sebastián Tapia Garrido, quien nos brindará su discurso en representación de sus compañeros de carrera. Estimado vicerrector de sede, don Francisco Baguetti Díaz, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Luis Castillo Fuensalida, señora secretaria académica de la Facultad de Salud, profesora Pamela Moreira Leiva, directora de nuestra carrera, doctora María Angélica Vázquez Oces, estimados profesores, familias, amigos, compañeros y hoy colegas, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy tengo la grata pero difícil misión de dar unas palabras en representación de nuestra generación. Espero poder expresar lo que muchos pueden estar sintiendo en estos momentos. Bueno, corría el año 2017, donde mi generación entró, donde unos jóvenes esperanzados ingresaban a la universidad con una mochila llena de sueños, esperanza, anhelos y, por qué no, también un poco de miedo por los nuevos desafíos que significaba comenzar una carrera universitaria que, por lo demás, es demandante en cuanto a lo disciplinario, físico y psicológico. Algunos continuaban aún indecisos, pero con la convicción de querer dar lo mejor de sí. Nuestro paso por la universidad no estuvo ajena al contexto nacional y mundial. Ya avanzada la carrera en el año 2019, mientras muchos rendíamos una prueba, escuchamos pasar diversos vehículos de emergencia con sirenas por fuera de la universidad. Si bien sabíamos lo que estaba aconteciendo, era el comienzo de algo grande e histórico a nivel nacional. Desconocíamos que pasaría mucho tiempo para volver a encontrarnos en las aulas. Ya en el 2020, con la incertidumbre de la pandemia que azotaba a miles de familias alrededor del mundo, tuvimos que continuar con nuestra travesía universitaria. Hubo que adaptarse al cambio. Para muchos no fue fácil llevar los momentos de aprendizaje a sus hogares, pues no siempre había las mejores condiciones para mantener la atención a las clases o la tecnología a veces fallaba. Pero pasando los meses, se pudo salir adelante con diversas metodologías de nuestros docentes que permitían en cierta parte continuar aprendiendo una disciplina que gran parte se desarrolla en la práctica. Tuvimos que comenzar a asistir a los laboratorios, prácticas e internado con el temor de contagiarnos y que alguien de nuestra familia se viera afectado. Sin embargo, pudimos salir airosos de esos primeros años. Fuimos protagonistas de lo que sucedía. Muchos fuimos parte de la campaña de vacunación más grande de la historia. Hoy, ya finalizando este proceso, miramos al pasado y recordamos las grandes noches de estudio, con asignaturas que nos significaron varios días de ojeras y mal humor, como también los viajes llenos de incertidumbre a nuestro primer día de práctica clínica. Todo esto fue forjando nuestro aprendizaje en pro de nuestro futuro como enfermeros. Transcurrido un poco más de 5 años que han estado cargados no solo de estudios, sino que también de relaciones interpersonales, discusiones por trabajo que hoy son solo anécdotas. Ahora, con alegría, podemos señalar que de aquí han nacido amistades que perdurarán por años y seguirán generando recuerdos en nuestras vidas. Ahora, ya como colegas, tenemos la misión de cuidar desde lo más humano a nuestros pacientes, considerando lo mal que se puedan sentir por el proceso que están viviendo. Seamos nosotros el oído que les brinde una escucha activa. Si bien no siempre podremos dar todas las soluciones, seamos la voz que los alivie en momentos difíciles. A su vez, los invito a seguir formándose, estudiando un poco día a día, por la responsabilidad que recae en nuestras manos, y no olvidar que la persona que tenemos enfrente es un ser que siente, que tiene familia, puede tener una esposa, hijos o nietos, que lo esperan de vuelta en su hogar. Por otra parte, y no menos importante, hacer un llamado a nuestro propio autocuidado. Si bien en un comienzo puede ser difícil escoger donde queremos desempeñarnos, es primordial estar en un lugar en el que tanto nuestra salud física y mental esté protegida. Que no sea necesario tocar fondo para pedir ayuda. Aprendamos de colegas que generen un buen ambiente laboral y cortemos la cadena del abuso contra nuestros pares y compañeros de otro estamento.
No seamos cómplices de malas prácticas. Seamos los enfermeros que nos gustaría que nos recibiesen nuestros primeros días de trabajo. Enseñemos lo que sabemos, no seamos egoístas. Todos algún día seremos nuevos en algún lugar. Generemos un cambio partiendo de lo más básico a lo más esencial. En este mismo auditorio, que nos dio la bienvenida a la vida universitaria, damos por finalizado nuestro paso como estudiantes de pregrado, sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de este proceso e hicieron esto posible. A nuestros docentes, que hoy nos acompañan, que en cada cátedra nos entregaban una infinitud de conocimientos, que terminadas las clases se quedaban tiempo extra para poder aclarar nuestras dudas y nos pudiésemos ir tranquilos a nuestras casas. Todo esto fueron las herramientas que han permitido construir nuestra formación como profesionales de enfermería. De cada uno de ustedes rescatamos lo mejor. Gracias también por la paciencia, dedicación y criterio con que debían resolver distintas problemáticas. Gracias a ustedes también, a cada uno de nuestros compañeros, por todos estos momentos que han ido forjando y dejaron una huella en nuestra formación, por los momentos de alegría y risa de los patios de la universidad, también por ser quien nos escuchó en momentos difíciles y estar ahí para aconsejarnos, a nuestras familias por brindar su apoyo en todo este tiempo, por siempre tener una palabra de aliento en los momentos complicados, gracias por aguantar nuestros momentos de mal humor por el estrés que significaba la época de pruebas, gracias por preocuparse de que comiéramos, de que tuviéramos nuestro uniforme para nuestras prácticas. Quizás muchas personas que nos gustaría que estuviesen acompañando en este momento, pero que lamentablemente ya partieron, y también puede que alguna de estas hayan sido la motivación para estudiar enfermería. Sepan ustedes que en cualquiera sea el lugar que se encuentren, están muy orgullosos por lo que hoy se han convertido. No puedo no mencionar a nuestra compañera Yasmín Rovido Pinilla, que nos dejó tempranamente. Hoy sus amigas y compañeras cumplen en parte su sueño de ser enfermera. Espero que cada uno de ustedes pueda continuar cumpliendo sus sueños. Vivan, viajen y sean felices. Disfruten de esta etapa que comienza. Nos vemos en un futuro, quizás como colegas, en algún pasillo de un hospital, CESFAM u otro lugar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Sebastián en representación de sus compañeros de carrera. A continuación, los titulados hacen su juramento, el cual simboliza la luz que Florence Nightingale, creadora de la disciplina que llevaba a los enfermeros durante la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Desde la creación de la carrera a nivel mundial, se realiza cada vez que se forma una nueva generación de profesionales que, al igual que ella, llevarán la luz a las personas. Toma este solemne juramento la directora de carrera, doctora María Angélica Vázquez. Muy buenas tardes. Queridos y queridas colegas, es un orgullo hoy día poder nombrarles así, colegas, y a nombre de su equipo de académicos de la carrera, quiero manifestarles que estamos muy orgullosos de compartir con ustedes este momento. Así que felicidades y mucho éxito. Bien, vamos a culminar este momento entonces con el juramento de la enfermera. Juro, con pleno uso de mi libertad y voluntad, ejercer la enfermería como profesión humanista del cuidado a la salud de la persona, la familia y la sociedad en su conjunto. Ejerceré el cuidado con base en los valores fundamentales de la ética profesional, los derechos humanos y las normas jurídicas y sociales que garanticen una sociedad más justa. A través del trabajo autónomo, responsable y creativo, en vías de lograr mejores niveles de vida, bienestar y salud de la sociedad. Buscaré la trascendencia de mi labor profesional a través de la investigación, la docencia y la asistencia en bien de la humanidad y del mío propio, con el compromiso de buscar la superación permanente y la reafirmación de la identidad profesional que me permite alcanzar la autorrealización
y la paz al promover la vida con la ciencia y el amor. ¿Juran? Muy bien, muchas gracias y felicidades. Bien, ya no queda más que reiterar nuevamente las felicitaciones a esta nueva generación de orgullosos profesionales, a quienes ahora despedimos desde sus asientos, por favor, mientras ellos, nuestros nuevos profesionales, dejan este auditorio, por favor. Un fuerte aplauso para ellos.